Este martes 23 de marzo, en Girón se cumplió una jornada de vacunación para personas adultas mayores. El acto tuvo lugar en el extinto Colegio Rafael Chico Peña Herrera, hoy Unidad Educativa Ciudad de Girón. Las autoridades del Distrito de Salud no han dado ninguna declaración sobre los detalles de este proceso. Lo único que se ha podido recabar es que estaba dirigido a personas adultas mayores y que tengan alguna discapacidad o enfermedad. En la página del GAD de Girón se publicó que se realiza la vacunación fase 1 contra el COVID-19 al primer grupo de personas vulnerables del Centro Cantonal y sus parroquias San Gerardo y Asunción, mediante listado elaborado por parte del Ministerio de Salud Pública. Se desconoce el número de personas vacunadas como también el listado. De fuentes fidedignas se supo que dos personas que no son de Girón habrían estado inscritas, supuestamente por afinidad con un médico del hospital, lo cual evidenciaría alguna irregularidad. Esta situación no ha sido corroborada ni desmentida por personeros del distrito ni del hospital, quienes en las últimas semanas guardan silencio por disposiciones superiores se pudo conocer. Uno de los beneficiarios expresó su opinión de este proceso. Ayer lunes me comunicaron que hoy va a ser, digamos, voy a tener la vacuna ahí. Entonces tuve que asistir, comunicarle a mi hijo para que me saque y entonces ya aquí estoy. ¿Usted de dónde es? De Gigantones. Sí, presidente del Cantón Girón. ¿Cómo ha sido el proceso de vacunación? ¿Ha sido rápido? Sí, muy bien, sí. Sí, normal. ¿Cómo se siente después de la vacuna? Sí, bien. Bien, gracias a Dios. Sí, estoy, no tengo ningún problema. Estoy tranquilo. ¿Le han comunicado tal vez para cuándo va a ser la siguiente dosis? La siguiente dosis es 11 de abril. Entonces estoy muy contento. Doy gracias a mi Dios y al personal de salud que me han atendido, pues, y estoy bastante satisfecho, bastante agradecido de todo nomás lo que he recibido. No se tienen datos de cuándo se aplicarán más vacunas, a qué personas estarán dirigidas, ni cómo está elaborado el plan de vacunación. Aunque, desde el gobierno central, en las últimas horas, se conoció que jamás existió un plan para esta actividad.